amigos de YouTube, soy Raúl de maderareclamada.com. Hoy les voy a mostrar en este video rápido de los viernes, acuérdense que el video fuerte es el de los martes, cómo desarmar un pallet de la forma más simple que hay. Hay muchas formas de desarmar pallet, pero bueno, a veces estamos apurados o por lo que sea, nos conviene esta forma que es muy rápida, que lo que hacemos es cortar por los extremos, ya sea con una sierra circular, una caladora, un serrucho o lo que tengamos. Perdiendo este pedacito de aquí, digamos, que donde están los clavos, normalmente aparte están partidas aquí las tablas, ¿verdad? Entonces tampoco importa mucho perderlo, claro, nos queda una sección de aproximadamente 1 metro, ahí va a depender del tamaño del pallet. Hay pallet, los pallets más estándar tienen 1,20 m, pero no todos son de 1,20 m, entonces ahí perderíamos 10 y 10, nos quedaría 1 metro útil de tabla. Hay que ver para el proyecto, que de repente nos conviene sacarlo, desarmarlo entero para poder tener el 1,20 m. Ahí tenemos que estudiarlo un poco. Pero bueno, esta es una forma muy rápida, si están necesitando, les muestro, es muy simple. Pasamos a hacerlo. Bueno, yo elegí la circular para hacerlo, lo que vamos a hacer es cortar de un lado, ¿verdad? Así, de forma tal de separar estos trozos de aquí. Y luego en la del otro lado, y luego simplemente haremos un poco de palanca para sacar las tablas. Para cortar nada, bueno, pues muy simple, simplemente pasamos, ahí le voy a enfocar, se me perdió la primera toma, pero esto demora nada con la circular, ¿verdad? Si no tenemos una circular, lo podemos hacer con una caladora, importante sí usar protección visual. Lo podemos hacer hasta con un serrucho. ¿Ven? Ya van quedando sueltas prácticamente. Yo simplemente haciendo un poquito de palanca sale. Ahora simplemente un poquito de palanca. Y ya vieron, es la cosa más simple del mundo. Ahora solamente tengo que sacar los clavos del medio, con lo cual es mucho menos trabajo y ya tengo las tablas listas para lijarlas y para empezar el proyecto. Es muy simple. Bueno, ya saben, si les gustó y quieren ver más videos como este, de cosas prácticas hechas con madera reclamada, no olviden suscribirse al canal, no olviden darle like, seguirnos también en la web maderareclamada.com, en la página de Facebook y demás redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y por los minutos prestados.